Hola chicas, ¿dónde andan? ¿Qué hacen? Feliz miércoles, ¿cómo andan? Nosotros aquí andamos con la pila ya bien puesta. Trabajando. Hola Yossi. Buenos días, amiga, buenos días. ¿Ustedes tienen la misma hora que nosotros ahí en Texas? Yo creo que sí, ¿verdad? Dice Alma. Dice buenos días, Alma. Ahora me tocó de vuelta a doblar ropa, chicas. De nuevo a doblar ropa. Así que pues dije, voy a platicar con las chicas del coro porque, ay, no, qué aburrido es doblar ropa. Es lo que menos me gusta. En la casa es lo que menos quiero hacer. Sí, acá son las 12:20. Ah, pues tenemos la misma hora. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? No, mi amiga, yo sí es igual que yo. Bien limpia. Dice, yo sí, Galindo. Sí, acá son las 12:20. Dice Miriam. Hola, Noemí, saludos. Hola, Miriam, saludos. Amada Martínez Barbosa dice, hola Noemí, saludos, feliz miércoles. Yo también por acá, trabajando desde Altamarina, Tamaulipas. ¿En qué trabaja, amiga, usted? A ver, dígame, ¿en qué trabajan las que andan aquí? Si trabajan o no trabajan o qué hacen. Bueno, en su casa, obviamente, pero si salen afuera, pues, como nosotros. Dice Adela Duenes, dice, hola, saludos, hermosa, saludos, Adela. Aquí en California son las 10:20, sí, allá es más temprano. Dice Alma, hola desde San Luis, Río Colorado, México, aquí son las 10:16. Ah, ustedes tienen la hora de California. Nosotros estamos ya más adelantaditas un poquito. Ay, díganme, a quién le gusta doblar ropa? Díganme ustedes, porque a mí me da una hueva y aquí tengo que doblar ropa. Oh my gosh, me da una hueva, no sé por qué. Como que se me hace largo el día cuando doblo barras. Y también si no doblo, ¿qué hago? Si no las doblo. Yo creo que voy a hacer un espacio aquí para mientras las llevo para allá. Ay, no, es lo que más menos me gusta doblar ropa y todo eso. Dice, Amada Martínez, dice, en casa, ándele, usted trabaja en su casa. Yossi Galindo dice, uno trabaja de tener limpia su casa, uno trata. Pues sí, ay, es que sí, yo me desespero cuando veo el tiradero. Yo la verdad soy de las que me desespero, me agarra estrés cuando veo un tilichero. Si aquí me agarra, imagínense en mi casa, que es mi casa, no. No me hallo. Y me dan ansias. Yo sí, aquí veo también un desorden, como la otra vez. Tenían un desorden. Ay, es que les organizo y al rato ya tienen como si no les organizara. Cuando vienen, porque está solo, pero cuando vienen hagan de cuenta que llegaron y es un desastre total. Tenían un desastre donde tienen pues como todos los trastes y así un cuarto. Y ay, Dios mío, pues me puse y todo un día me la pasé en eso. Y ya cuando regresaba, yo, ay, qué bonito, pero es que sí se desespera uno, como que me dan ansias ver así a mí. Soy como muy desesperada. Eduardo dice, a mi mujer le encanta limpiar también. Ok, limpiar yo creo. Dice Adela, a mí planchar. A mí también me gustaba mucho planchar antes. Ufule. Yo estaba loca, hasta la ropa del trabajo planchaba. No, hombre, apenas precisamente ayer que estaba doblando una ropa en la casa, dije, ¿dónde estaba mi cerebro? Yo a veces me amanecía planchando, no me van a creer, pero me amanecía. Un día hasta me espantaron. Yo ni creo en eso, pero se los aseguro que oí ruido ya. Yo creo que ya de que ya, como que ya era tiempo de yo descansar y dejar la plancha y fue del modo que ya no regresé porque me amanecí. Me acuerdo que empezó Despierta América y yo con la plancha hasta que no acababa. Y una vez oí como que alguien se quejaba allá afuera. Dije, ay, hijo de la fregada, la llorona.
Y no, pues como que me dio así como escalofrío, pero yo dije, ¿será alguien? Y después me dijeron que eran los gatos, pero no, ¿cuáles gatos? Gritaba, parecía que era un ser humano, bien horrible, hasta se chinaba el cuero. Y que dejo la plancha y vámonos a la cama. No, hombre, dije, qué valor el mío. Pues de ahí como que dije, ya no vuelvo a planchar en la madrugada. Y poco a poco fui dejando la ropa, ya nomás trato de como la que se arruga bien fácil, sacarla luego, luego. Pero sí la plancho cuando salimos o así, pero ya de que tenga los, sí organizo, también me gusta, pero ya que tenga la ropa impecable, porque al final a veces uno la regala, no se la pone y bien planchadita, no, digo ya. Y luego bien matada en el trabajo y yo bien matada también en la plancha en la casa. A mí siempre me ha gustado mucho planchar, incluso una señora anterior, antes, mucho tiempo atrás le planchaba. Pero ya también después, dicen que si no te cuidas las manos te salen riumas y yo me las mojaba luego, luego, entonces pues como que era muy arriesgante para mí también usar la plancha. Y le dije que ya no, que mejor buscara a alguien que le planchara, que yo simplemente nomás la limpieza y que no, ya no le iba a planchar. Y dijo, ay, es que me gustaba cómo me planchaba. Le dije, pues sí, pero ya no, ya no, y aparte después conseguí más casas y ya no me dio tiempo de plancharle también. Dice, yo sí, uno trata de tener limpio, dice. Dice Adela. Entonces usted es muy buena. A mí sí, le digo que a mí sí me dice Alma. Aquí ando lavando ropa, pero no me gusta doblar. A mí igual. A mí igual, amiga. No me gusta. Me desespero. Como que se me hace largo el día. Josie Galindo dice, a mí no me gusta doblar ropa, solo me gusta lavarla. A mí también. Lavar sí, hasta le doy dos lavadas. Si la veo que está muy sucia, le doy doble lavada porque siento que no se le fue bien la mugre. No sé, como que me soy muy específica, especial en la ropa. Si veo que está como que necesita dos, le doy dos. Y si no, pues una, pero no doblar, ay, no. Híjole, me da como que hasta ganas de vomitar. ¿Cómo será que hay, no sé, tanta ropa? No sé. Precisamente anoche doblé bastante. Aquí estaba lavando y dije, ay, ya eran las 11 y yo todavía doblando ropa. Pues es que estaba lavando y doblando y así. Y llego aquí, ¿vas a doblar ropa? Ok, pues. Yo sí, dice, yo lavo los baños diario. Ya me volví Lurias. Ay, yo sí, tú estabas como yo así estaba antes, ay, no hombre, ahorita porque trabajo, pero ay, yo era de las que no hombre, quítate los zapatos antes de entrar, déjalos ahí en un ladito, mira un terrón, mira, bien exageradísima, muy exagerada la limpieza, demasiado, siento como que estaba, dices tú, Luria, ya. Y ya cuando empecé a trabajar así en las casas, pues como que me fui poquito, un poquito. Sí me gusta tener limpio y me gusta andar limpiando, pero ya sí no soy tan exagerada porque como que, no sé, como que los estaba ya cansando ahí en la casa. Dicen, ay, mamá, es que le exageras. Le daba una limpiada, al ratito ya andaba de vuelta mirando si el cuadro estaba volteado, ahí iba yo, lo acomodaba. Y no podía ver nada chueco porque lo iba y lo acomodaba. Ah, bien exagerada, como exagerada. Y la señora dice, ay, Noemí, tú eres muy, muy limpia, pero es que a decir que como así soy, pues no. A veces hasta la señora me dice, siéntate un ratito, come, siéntate un ratito, vamos a platicar, porque como que ve que no paro, le digo, no, a mí me desespero. Y así yo soy como usted, amiga, yo sí, yo creo que así somos las dos igual. Yo lavo dos. Imagínese los baños diarios, pues sí, es que también uno los usa todos los días. Fernanda Mercedes dice, hola, buenas tardes, aquí en Argentina son las 14:23, ¿qué hora será? De la tarde, qué bueno verlas, besos, gracias amiga Fer. Fernanda dice, saludos a todas las chicas, les dice Fer, chicas, que saludos. Dice Rubén, dice, te cambio, no te doy like. No mandaste mi saludo.
A ver, ¿a quién pues? A ver, saludo Rubén, porque no sé a cuándo me dijo que lo saludara. Josy Galindo dice, yo una vez también por andar haciendo quehacer tarde, oí un toquido en la ventana. Eso me pasó por no acostarme temprano. Les dije que yo no sé si alguien me hizo una broma o escuché, pero cuando yo me fui adentro, es que yo escuchaba que alguien se... Pero no quieran escuchar a una persona que se está quejando, como a la vez lloraba y le hacía así como si algo le doliera. Y se oía como que rascaban la puerta, porque nosotros teníamos el garage y teníamos una sala ahí, televisión y todo, pues lo teníamos como arreglado. Y yo planchi, pues yo miraba programas, yo como que me distraía. Y yo escuchaba que alguien arañaba la puerta, pero a la vez gritaban así bien feo. Ay, pero si se... No sabía si... Me quedé un ratito así paralizada, como que no sabía qué hacer. Y del miedo, me daba hasta miedo irme de allí al cuarto. Me daba miedo, no sé. Y que agarro y que digo, patas, ¿pa' cuándo son? Vámonos, parecía bala que le corro. No supe ni a qué hora me metí a la caraja cobija y me tapé toda la cabeza. Nomás dejé un hoyito para respirar. Y yo me acuerdo que, ay, Diosito de mi vida, les platiqué. Pero yo escuché la casa sola. Dije, si alguien me hubiera hecho una broma, yo hubiera de haber escuchado, pues, ruidos, que alguien andaba ahí y las mismas. Pero no, todos estaban dormidos. Yo no sé, pero... Y no creo en los espantos, pero bueno. Dicen que la gente viva, no, la muerte. Cuando le sacan un pedote a uno, dice uno, ay, no, hombre, no vuelvo. Pues ya de ahí dejé de planchar a las madrugadas, ya ni en el día ni en la noche. Dije, no, ya. Yo bien matada, dije, no, pues, ¿cuál es necesidad? Gloria Pisano dice, hola, saludos, mis chulas. Leticia Aguilar dice, hola, Noemí, buenos días, gusto de verla. Hasta que me toca ver un en vivo tuyo, Dios te bendiga a ti y a tus hijas y tu esposo y tu nieto. Gracias, amiga, muchas gracias. Adriana Ávila dice, buenos días, Noemí, ¿cómo están? Gracias a Dios, aquí andamos bien, a todo lo que da con el trabajo. Ya tengo hasta más trabajo. Ya ven que les dije que había agarrado una casa, pues ahora tuve que ir dos veces y cancelé aquí un día. Porque pues, ni modo, así es la cosa. Dicen que cuando Dios bendice hay que agradecer y hay que aprovechar. Josy Galindo dice, yo también entramos a la casa sin zapatos. Sí, es que se queda bien feo, a veces traen lodo o terrones de afuera o así. Ya ahora, ya en la casa, ya a veces ni se los quitan, ya dicen que estoy chiflada. Dicen, ay, ya más estoy chiflada. ¿Cómo nos vamos a quitar los zapatos? Está bien frío el piso. Órale, pues. Pero si ando ahí con la escobita esa, con la aspiradora, todo lo que da cada rato, porque miro basuras o miro así, y me da, no, no me gusta. Se desespera uno porque dice uno, ay, no. Qué fastidio. De ver así. Y yo acá pues bien limpiecito tengo y digo, esto poco la casa va a tener toda desorganizada. Digo, no. ¿Quién de ustedes trabaja limpiando casas? A ver, cuéntenme. ¿Quién de ustedes trabaja limpiando casas? Pues aquí se le da el tiempo rápido, a uno no crean. Uno llega y cuando menos acuerda, bueno, a mí se me da el tiempo bien rápido cuando ando trabajando. Ahorita ya había de haber salido, pero como llegué tarde, porque el niño se quedó anoche ahí en la casa, que no se quiso ir ni por nada, se me amamacizó y le dije, ay, mi amor, mañana voy a trabajar. Y que él se quería quedar ahí con nosotros, pobrecito. Órale, pues, quédate. Ya en la mañana, pues, tuve que llevarlo, pero sí se me hizo un poquito tarde porque de aquí a que lo alisté y todo, pues, también lo dejé dormir. Y así es cuando se me hace un poquito tarde y llego tarde. Luego agarré un poquito de tráfico, pues, llegué tarde. No me dice nada si me voy temprano, pero de todas maneras no quiero ser como aprovechada. Porque luego van a decir, mira, llegó tarde y se va. Leticia allí le dice, hola Noemí, buenas. Adriana. Buenos días, Noemí, ¿cómo están? Bien, gracias, Adriana. Yo siga lindo, yo también. También entramos a la casa sin zapatos. Daniela, yo trabajo limpiando en la
cafetería de la escuela. Oh, entonces trabaja en la escuela. ¿Y si es pesado ahí? ¿Si es pesado o qué, qué la ponen a hacer, amiga? Porque hay lugares que no son pesados. Hay lugarcitos que uno se, pues se la pasa más o menos no tan matada. Porque ya ven que yo les había dicho que limpiaba unas oficinitas y no estaban tan fuertes. Estaban más o menos muy bien. Pero hay gente que pues sí, sí es más pesado. Como ahí una muchacha que yo conozco ahí, una vecina, ella trabaja limpiando casas. Y dice que les dan bien hartas casas en el día, a veces se avientan 3 o 4. Dice que sale arrastrando la toalla. Le dije, ay, pobrecilla de ti. Y sí me imagino. Sí me imagino porque como trabajan para alguien, pues el trabajo se les queda a ellas, no es por ellas. Le digo, consíguete tú tus propias casas. Es que imagínate, 3, 4 casas entre dos. Dice que se las echan entre dos, pero dice que son unas jodas, pero buenas. Y pues también dice que antes trabajaba en un hotel y también dice que les metían unas riatizas buenas. Que tenían que hacer tantos edificios, tantos hoteles y ay, no sé, siento que está más estresante así. Daniela Ojeda dice, sacar las basuras, limpiar los ay, amiga, limpiar las basuras y limpiar los, ya saben, los de los niños y al final se limpia el piso. Ay, ya me imagino. Pues todo, pues lo único que de esto de las casas, cuando tú tienes, yo sí les recomiendo, las que de verdad limpian casas para alguien, pues hay como limpiarlas para tú misma, porque pues así te ganas más el dinero, pues para ti. Y sales más rápido y no andas que batallando. Pues depende, pues también de las personas que busques. Pero si son buenas personas, pues sí te va mejor. Porque pues ya te queda todo libre. Al menos que lleves a alguien, pero no es lo mismo de que tengas que hacer tanta casa para pues sacar un buen billete, pues. Leticia dice, Leticia Noemí, ya estás como una tía que tengo estapa para que sus hijos se vayan a dormir. Los manda que se levanten los pies primero. ¿En serio? ¿Cómo de que así? No, eso ya es, eso sí es exageración. Pues es que mire, amiga, ¿sabe una cosa? Hasta que uno le cae el 20 es cuando uno agarra la onda. Cuando uno es así en el momento, no lo ves, no ves así como que estás exagerando. Pero ya que pasa el tiempo, dices, ay, pobrecitos, cómo les decía, cómo los traía ya. Después uno dice, ay, como quiera, me voy a morir, la casa se va a quedar y sabe Dios que la irá a gozar. Pero hay veces, pues, uno como así es, desde chiquillo así estás uno acostumbrado, como que ya por más que le busques y digas, ay, ahora no voy a hacer esto, ya, mañana lo hago. Ahí está en la mente, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y ese es el problema, que a veces uno, cuando uno es exagerado, no puedes dejar de pensar hasta que lo haces. ¿Verdad que sí, mi amiga? Yo sí. Daniela dice, lo único que me gusta son los días porque trabajo cuando mis hijas van a la escuela y si no tienen clases yo tampoco trabajo. O está bien. Pues eso es lo bueno, a veces pues se acomoda uno muy bien. Uno se acomoda muy bien. Yo gracias a Dios cuando tenía las niñas chiquillas que empecé a trabajar porque dejaba de trabajar cuando las estaba en la cama. Ya después yo la llevaba y ya mi esposo la recogía o así nos turnábamos, pero andábamos así. Pero cuando, como por ejemplo ahorita, pues ya la chinita ya no más queda. Y pues ya la dejo y ya se viene en el bus, pero antes pues trataba de llegar a la hora. Cuando trataba de llegar temprano para recogerla cuando estaba más chiquilla, porque pues también tenía miedo que... porque de por sí no estaba lejos, la dejaban enfrente, no está lejos de donde queda el bus. Sofía Quintero dice, hola, me saluda. Hola, Sofía Quintero.
Gutiérrez. Ya le ando, acomodando el Sofía Gutiérrez, ya le ando acomodando, amiga, su apellido. Daniela Ojeda dice, hay días que tienen manos de papel y todo se les cae. Y luego, niños, ya sabrá, imagínense, estoy con un tiraderón, ¿qué hacen? Si uno diciéndoles no hagan esto, parece como que les dices, tíralo. O no hagas esto y dices, háganlo. O no digas esto, dices, lo dicen. Así son los chiquillos. Así es, ay, no, ya me imagino. Ah, dice, lo bueno que los dos trabajan, don Juan y tú, así se ayudan, eso es una ventaja. Sí, pues yo fíjense que yo todo el tiempo he trabajado, a mí siempre pues me ha gustado trabajar, siempre. Yo desde que me acuerdo solamente dejaba de trabajar cuando las niñas que estaban chiquitas y que pues poquito más de la cuarentena, ya cuando mero pues me sentía mejor, pero... Sí, se ayuda uno bastante. Se ayuda uno bastante. Y luego ya ven que ahorita que les digo que con las... Siempre me ha gustado también meterme a las tandas. Pues hacer también mis ahorritos. Porque pues imagínense trabajar y no ver el... No ver nada, pues no, como que no. Entonces también uno tiene que ver lo... El trabajo, lo bueno también para poder aguardar un... Pues un 5 o algo. Pues sí, trabajando los dos sí se ayuda uno bastante también. O a veces, aunque el hombre trabaje solo y si eres buena administradora, pues también. También eso es bueno. Dice Ale, lo bueno que los dos trabajan, dice. Ismaris dice, tú. No sé. Que si yo juego, ¿qué? Fortnite, no sé qué quiere decir. Que si usted sí juega, le pregunta a Ale. Jessy dice, me saludas. Dice, Yasem Gómez dice, me saludas. Hola, Yasem. Yo sí, Galindo dice, jaja, es verdad. Después uno se expone a pensar que nos... pasamos en la casa. ¿Verdad que sí? Ya a veces, yo ahora sí ya me pongo a pensar y digo, ay, no, pobres de estas chiquillas, ¿cómo las traerá? Y a veces sí se acuerdan, dice, ay, mamá, ¿cómo eras de exagerada? Así andaba como mi amiga, yo sí, yo a veces era en la noche y lavando los baños cuando ya se dormían los chiquillas. Porque si no me daba tiempo en el día, lo hacía en la noche, pero lo hacía, lavando los baños hasta que no los dejaba bien y en la mañana se levantaban. ¿Quién lavó los baños? Pues mismo que el vecino, pues yo. Daniela dice, yo también las mando a lavar los pies. Si anduvieron descalzos, se me hace feo que... ¿Por qué se quiere cortar? No sé si, a ver, díganme si sí se cortó porque me está, como que me está diciendo que se quiere cortar. Ismari dice, tú. Ay, es que no sé qué quiere decir eso. Como que nos explica más qué quiere decir si jugamos, no sé. Angélica Hernández dice, hola Noemí. Patricia Chavarría dice, buen día, bendiciones mi Noemí, ¿cómo está? Mis saludos a tus bellas hijas, mi niño hermoso está cada día más lindo y cada día más grande. Cada día está más grande, yo lo veo bien larguito ya. Anoche bien curiosillo, me iba a ir a acostar, pero como yo andaba doblando ropa, le dije, vete a acostar, mi amor, ándale. Ya estaba ya bien anidado y yo pensé que ya estaba bien dormido. Ya ven que cuando eso de los chiquillos que se hacen que están bien dormidos, que ya parece que tú dijiste, ya se durmieron. Y yo me levanto como gato espinado, así bien despacito, porque yo quería terminar de doblar la ropa. Y yo me fui bien despacito, ya cuando iba saliendo de la puerta empezó, ¡ahua! ¡Mamá! ¡Mamá! Y yo, cálmate, ¿no? Que ya estaba bien dormido. Ahí voy para atrás y luego de vuelta lo volví medio a dormir y al ratito ya estaba gritando. Dije, chin, este no lo puedo dormir. Hasta que se durmió. Pero no, hombre, los chiquillos son vivos. No me dejaba. Me decía, mamá, mamá, que no me fuera para afuera. Pensaba que lo iba a dejar. Leticia Aguilar dice, y luego cuando
ropa también estaba talla y talla está allá. Sus manos bien rojas como lavan el ladero que ya parece que le sale sangre de tallar tanto la ropa y la ropa bien limpia. Pues es que hay veces que a la gente le gusta tallar bastante la ropa, pero quién sabe, como que en el lavadero uno se saborea hasta la ropa cuando la lava uno. Pero también a veces sí uno como que le exagera, y más tallándola en mano, cansa. Ya se imaginarán tallándola la mano, ¡ufule! Ismari dice, ¿quién es esta pues que dice y dice que si juego quién sabe qué? Erika Loya dice, hola. Josie Galindo dice, yo también, yo tengo 7 años que no trabajo afuera, pero aquí en la casa trabajo mucho. No, ya me imagino, amiga, ya me imagino. Ha de tener su casa como espejo. Y como trabaja ahí en su casa, pues limpia, pues haga de cuenta que anda detallando al 1,000 todo el día ahí. Sí, sí hace uno bien detallista en casa cuando está uno en la casa todo el día ahí y le talla uno, ya no falta ni dónde. Hasta los gabinetes, a veces, ya, trabajando a veces me pongo a quitarles el... Ya ven que a veces los gabinetes, pues, como que les cae grasita o lo que sea. Uno piensa, ¿verdad? Pero, pues sí, sí cae. Ahí anda uno limpio, limpio los gabinetes. Y así es. Daniela Ojeda dice, cuando las niñas están de vacaciones en el verano, nos vamos a México en los... dice, es lo único bueno de trabajar en... escuelas. Ah, pues sí, es que usted tiene muchas opciones y muchas oportunidades. Cuando los niños salen, usted también está y tiene pues también sus posibilidades de salir con ellos porque pues agarran las vacaciones juntos. Eso es bonito también. Montaires dice. Dice Salma. Ale dice, yo en la casa trabajo 24/7, es una chica. Es una chinga ser mamá. La verdad, sí. La verdad que sí es una joda bien grande porque uno cuando está trabajando y está aquí en el trabajo y está uno pensando lo que ya va a hacer cuando llegue uno a la casa. Todo lo que uno tiene que hacer cuando llegue uno a la casa, la verdad. Uno está pensando, y ahorita voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y el trabajo no se acaba, bueno, hasta que uno se duerme, las patas descansan y hormigueando, las patas descansan hormigueando, porque pues uno no para, la verdad sí. Y nosotros las mujeres somos, como luego dice, chingonas chicas, porque nosotros no nos metemos nada para andar como bala, para andar a 100. Lo de nosotros es puro trabajo a pulso. Porque yo trabajaba con una señora, hace muchos años atrás. Y si no se echaba un Redwood, decía que ya no le daban fuerzas, pero sí se lo echaba y parecía bala, andaba al 1,000. Y pero si ya andaba, parecía que no la parabas. Y luego una vez me dijo, ándale, échate uno. Le dije, no, es que yo no le hago eso porque yo siento que no me van a caer. Ándale, tómale. No, hombre, tomé, ya sentía que me volvía loca. No vuelvo, nunca más en mi vida volví a probar otro. No, hombre, hasta me mareó, sentía que las manos no me paraban, así las sentía como... No, hombre, dije, no, a mí ni me ofrezcas otro Red Bull porque no es lo mío, mejor así como normal. Y es que le dije yo, es que tú sabes qué te pasa, que tú acostumbraste ya tu cuerpo a trabajar, pero con algo en tu cuerpo. Le dije, yo no estoy acostumbrada a eso, entonces yo prefiero andar a lo que dé mi cuerpo, pero sin meterme nada, porque así... No, hombre, ese día fue mi peor día. Ya hasta después hasta me dio como, me dieron ganas de vomitar. Me sentía así como que mi cuerpo me temblaba, quién sabe qué sentía. ¡Ay, no, horrible! Y ella ríe y ríe de mí, porque dice, ¿a poco sí te, si no me lo tomé todo? Nomás le dio una, pues, ella llevó dos, uno según que para que yo lo probara. Yo lo abrí, no creen que me lo dio abierto, yo lo abrí. Y ya, pues, le tomé, pero yo no me fijé, es que hay unos que están bien fuertes. Y le dije, no, hombre, qué bárbara, yo no sé ni cómo te tomas eso. Y ella ríe y ríe de que yo me sentía bien mal. Le dije, no, ya no me vuelvo a tomar eso. Por eso les digo que nosotros las mujeres somos fregonas, porque le hacemos a todo y no paramos. Y así sin tomarnos nada.
Josie Galindo dice, yo allá en México sí me bañaba en la tarde, ya en la noche me lavaba los pies porque si traía huaraches sentía que tenía tierra. No, y luego ya ve que a veces sí se, hasta las piedrillas se pegan en las... Y luego los pies se sienten bien llenos de tierra, ¿sí? Yo también, sí, cuando ando afuera y traigo chanclas, yo me los lavo. Bien tallados allá afuera en la llave antes de meterme, porque siento que llevo la tierra en los pies. ¿Quién sabe cómo siento? Alma dice, sí se corta. Sí se cortó unos ratitos, dice Poki Poki. Dice, hola, aquí presente. Hola, Poki Poki, saludos. Daniela Ojeda dice, ¿cuándo es el cumpleaños de Sebas? ¿Cuándo es? Es en el verano, pero ¿qué día es? No, ya ni me acuerdo. Con este cerebro que tengo todo ido de la cholla. No me acuerdo. No me acuerdo qué día es el cumpleaños de Sebastián. ¿Qué mes es? ¿Julio? ¿Un? Ay, no me acuerdo. En junio no, porque en junio es el de Liz. No. En mayo es el de Liz. Y el de Sebastián es, creo, antes. Ay, no, ya ni me acuerdo. Dice Daniela, dice, no sé si lo leí. Giovanni dice, hola, hola Giovanni. Dice Herminia. Sí, chica, yo la verdad no sé ni cuándo será el cumpleaños. ¿Quién se acuerda del cumpleaños de Sebastián? Ahora, háganme el favor, les voy a preguntar a ustedes. Ale Herminia dice, yo, dice, ahora que. Ale Herminia dice, ¿y ahora qué le picó? Bruja. Josie Galindo dice, esos a mí me hacen mal, a mí también me ¿qué? Mareo y me sentía bien mal. No sé cómo le hacen para tomar eso. Sentía que hasta la presión me bajó. Y fíjense que sí, sí se siente uno mal. Yo la verdad nunca he tomado, y las veces que me he llevado al... Las niñas a veces cuando van a correr o a hacer ejercicio se toman unas como polvitos que son como para energía. No sé qué tan diferente lleve lo del Redwood a los Alanis, creo que se llaman Alanis o algo así. Y compraron una vez para tomarse cuando, y que, ay, que tómate para el ejercicio, que no te sientes cansada y que no sé qué. Y hay veces yo me lo tomo, pero créanme que no lo aguanto. El otro día, en lugar de ayudarme, ya casi daba el marranazo ahí. Me sentía así como, ay, no sé. Y yo eché de ver que era él, el Alani, porque yo dije, no, es nomás me lo tomo y siento así como mal, me siento mal. Y yo dije, va a ser eso. Y ya me lo dejé de tomar y sí era eso, yo no me sentía ya mal. Porque incluso le dije a mi compañera con la que a veces platico ahí en el gimnasio, y le dije, ay, tú, yo me siento a veces mal, me siento, y dice, ¿no será el que te toma? Le dije, ay, yo pienso que sí. Y me lo dejé de tomar y santo remedio. Cuando uno acostumbra a su cuerpo a hacer sus actividades sin hacer, meterse así como energías fuertes, ya uno ya está acostumbrado, chicas, y eso no te hace... Ay, no, ¿será que yo, la verdad, yo así me siento más activa? Como que siento que tomando agua, o tal vez un Gatorade o algo así, pero esas energéticas, oh my, ya me daba el patatús. Dije, a ver si no cuelgo los carajos tenis. Porque hay gente que sí le hacen mucho daño, y eso es fuerte, porque imagínense ustedes, si te da una confusión de algo, porque te sientes así como si nombre, ¿para qué quieres? Y por eso dije, yo nunca más me volví a tomar uno. Y esos Alani siento que no me caen, y ya no los voy a tomar, porque no, ni me los acabo. Y digo, ¿para qué voy a destapar uno si ni siquiera me lo voy a terminar? Mejor ya no me los tomo. Mi agüita y ya. Y es todo, porque luego a veces uno sí se siente mal con cosas. A Zenet dice, hola, mi chula. Hola, Zenet. Josie Galindo dice, hola, saludos. Ayer te miré en el en vivo de Tina. Dice Ale, le dice a Josie. Josie Galindo dice, Ale, hola, saludos, Ale. Le dice a Ale. A Zenet dice, hola, dejé mi like. Ale, ¿cómo no te salvé? ¿Cómo no te...?
que cómo no me sé el cumpleaños de tu primer nieto. Ay, a duras penas me acuerdo de mi cumpleaños. No les digo que me andaba echando 2 años de más. Híjole, les digo, voy a tener que poner un ¿cómo se dice? Un papel ahí para anotar, porque yo casi estaba segura que iba a cumplir 49 años. Ya, me andaba echando bien hartos. Y mi comadre, no hombre, me habló y me dijo, ¡tas zafada! ¿Cómo? Sí, dijo, ¿cómo vas a cumplir más? Le dije, híjole, pues estoy para llorar entonces. Poqui, poqui, dice, los tienes bien, nos tienes bien abandonados con los videos. Sí, pues, amiga, es que hemos andado haciendo unas cosas muy importantes y pues ya última hora se nos hace tarde. Ayer íbamos a hacer uno, pero pues ya se hizo bien tarde y ya no tuve chance. Ay, no, yo dije, pues a dormir. Lo que se pudo hacer ahora se pudo y lo que no, ni modo. Pero sí tengo ahí hasta los de mi cumpleaños. Y muy fuerte te viene mi cumpleaños, ya quisiera. Dice Ale Noemí, deberías tener una modernadora para que saque a las malas personas y malos comentarios. Pues sí, sí había pensado pues en eso y hemos pensado en poner unas porque ay, les digo que bien que no me quieren, bien que me tiran, pero bien que aquí están. Y luego hasta me dejan unos malos comentarios bien feos. Digo, ay, pobrecillas, ¿cómo traerán su conciencia? Si eso sacan de su boca, ¿cómo traerán la conciencia? Imagínense, para decirle el mal a una persona, qué feo. Pero pues fíjense que yo estoy rezando el rosario, ahorita el rosario de las, del ¿cómo se llama ese santito? ¿Cómo se llama? Estoy rezando el de la Divina Misericordia y estoy rezando uno que es para todo el mal, para todas las personas que te quieran hacer daño y que te quieran hacer mal. Allí ese rosario trae poder, pero poder en el nombre del Señor. Porque sí siento la verdad que tengo mucha gente que me quiere hacer daño. Siento, se siente porque, ay, no. Y diario me cubro con el manto de mi Santísima Virgen y le pido a Dios que bendiga a todas esas personas que me quieren ver derrotada y destruida. Yo no les hago nada, chicas, pues yo trabajo, yo me dedico aquí en mi vida. Yo digo, qué feo tirarle a una persona cuando sabemos que nadie somos perfectos, que todos somos, en un momento hemos cometido pues errores, tenemos familia, tenemos, yo digo, qué valor. Qué feo. Y también he mirado unas personas que realmente vienen y me dicen, ay, Noemí, que te quiero y que quién saqué. Y luego por allá ya me dijeron, por allá me andan puñalando por la espalda. Digo, ufule, ¿qué tipo de amigas tengo entonces? Si yo digo, esas no son amigas, esas son personas que por enfrente te dan un abrazo y por atrás te despedazan. Y por eso les digo, eso no está bien. Porque, pues, ¿quién se está condenando a uno mismo? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Al mundo no lo vamos a componer, chicas. Por más que le hagamos solamente las oraciones, encomendar a Dios a las personas, y eso es todo lo que tenemos que hacer para poder tener una... Para tener, tener una vida tranquila, necesitas no hacer caso a la gente. Porque siempre va a haber que hablar. Todo mundo piensa diferente, todo mundo piensa a su manera, todo mundo opina lo que quiere y pues no tenemos control de nadie, pero el único que tiene el control es Dios y Él es el único que nos puede ayudar y salvar de todas esas personas malucas. Dice yo sí, Galindo dice, sí, siente uno el corazón a 1,000 por hora, mejor así, al ritmo de uno normal. Sí, cierto, así merito, amiga, yo sí sentía, ay, no.
Dije no más. Y fíjese que apenas el día, ¿cuándo fue el viernes? O el día que les dije que íbamos a tener una clase, me llevé un Red Bull. Digo, un Red Bull, un Alani. A lo mejor no son igual de fuertes que aquellos porque están más, se siente un poquito más suave. Pero como me estaba muriendo de sed, tenía mucha sed, me da mucha sed cuando estoy haciendo ejercicio. Entonces me lo tomé así de jalón, pero no me lo terminé, como le di como dos tragos así juntos. Y no me creen, pero me fui al barandal de la ida arriba del gimnasio, porque es de dos pisos, y me hice así. Así en un momento sentí que me mareó y me hice y me fui, me recargué ahí. Y me dice la instructora, ¿estás bien? Le dije, sí, sí, estoy bien. Y ella notó que tal vez también el ese me estaba, dijo, se me hace que ese no te cae. Dice, ¿qué sentiste? Le dije, ay, pues como mareo, así como, y a la misma vez como náusea. Dice, se me hace que ese no te cae. Ya no lo tomes, dice, mejor toma agua. Y pues ya también ese día noté como que ya no. Dije, ay, no, ya no me lo voy a tomar. Dice Angélica Hernández, dice, yo nunca he probado, me da miedo porque he escuchado que es malo tomarlo. Sí, incluso yo he visto así en las noticias que la otra vez pusieron que tuvieron mucho cuidado con varias bebidas de esas, muchas, pusieron algunas ahí que tuvieron mucho cuidado, que porque esas hasta te puede dar como un paro de tan fuertes que son. Y pues ese día dije, ay, no. Dice Seon. Dice que de qué hablan. Pues de todo, amigo. De todo, Seon. Seok. Dice Ale. Sí, a mí el café me pone loquita. Ahora esas bebidas no, mejor agua. Sí, el café también es fuerte. Pero ¿sabe qué hago yo con el café? Yo tomaba del de paquetito, pero lo dejé, del de botecito. Ahora el que compro es de la tienda del que dice descafeinado, que es mexicano, y compro del que tiene canela para variarle, y me tomo, le pongo a una taza así más o menos así, le pongo nada más una cucharadita o media cucharada. Y si ando bien desvelada o así, sí le cargo una cucharada y media, sopera. Pero más o menos le tanteo, porque el café también es bien fuerte y si no te cae también te hace daño. Entonces, el café a mí ahorita me está ayudando bastante porque me lo tomo así sin nada y como que me quita un poquito la ansiedad de estar comiendo como gusgueras, como pan, como cuando no es hora de comer, como ya ven que a veces te da ansiedad y siento como que me está ayudando bastante. Como ahorita me lo tomé en la mañana y no me he tomado más que esto y no tengo hambre, nomás me estoy tomando, pero este ya le puse muchas cosas para que mi cuerpo no ande tan solo. Y obviamente fruta o un yogur líquido, cosas así. Pero antes se me antojaba antes. De ahora que ya les digo que entré en mis cuarentón para arriba, ya me daban ganas de comer muchas cosas que yo antes yo no comía, como el pan. Pero de vez en cuando sí se te antoja y a mí no me gustaba eso, menos lo dulce. Y ahora como que sí, sí me da ansiedad de comer. Entonces uno tiene que también tener cuidadito con eso porque como ya estamos en una edad y todo eso, pues no es bueno, no es necesario para el cuerpo. Y no porque uno se quiera sentir perfecto, espectacular ni nada, sino por la salud, por cuidar un poquito la salud o estar un poquito mejor y quererse uno como persona también. Dice Alma, ay, sí, sí han visto bastantes. Dice... Dice Alma, dice, ¿y por qué tanta ropa si solo son dos? No, esta ropa que está aquí ya la tengo colgada desde el otro día. Nomás que está una lavadora lavando, otra secando y otra que tenía ahí de las cobijas de los perros que todos los días, un día en la semana se lavan. Pero ya acabé, no era mucha. Y no hay dos personas, ahorita solamente está una y ni está. Pero yo refiero a cuando vienen, si es que me está preguntando eso, cuando vienen todos. A veces nomás lavo todo el día. Nomás lavo, a veces no hago el quehacer, solamente lavo. Pero ahorita ya no era mucho. Nomás que dije, para matar el rato les voy a hacer un live. Dice Alma, dice, yo sí, Galindo, dice, yo también
Apenas me sé el mío, Ale. A uno de él va la loca. La orquesta, hija, le digo, vas a cumplir 17 o 18. Dice, ay, mamá. Ay, yo sí. Te digo que tú y estamos iguales. Dice, así estoy. ¿Cuántos años vas a cumplir o cuántos años vas a cargar? Y ya que, ¿cómo no te los vas a acordar? Bueno, ya de las que sí me no se me olvida es de la Liz, pero a veces, bueno, la chinita también, pero antes a veces sí se me olvidaba. Y del de Sebastián, y creo que me lo vaya a aprender, porque la verdad, como no es mi hijo, es mi nieto, pero pues a duras penas me acuerdo de los de mis hijas, imagínense para estar acordándome del nieto. No sé ni los años que cargo, imagínense. Yo no sé por qué se le va uno la chiva tan feudal, ¿no? Nunca se imaginó que uno iba a llegar a estos extremos de que se le vaya a uno. Y las que tan jovencitas pueden juzgarnos y nos pueden decir, ay, están locas, no es cierto, que quién sabe qué, pero la memoria sí se empieza a ir. O a veces dices una cosa por otra, o tráeme la de esta, la del de este, la de allá de la de esta, y cuál de esta, del de este. Y no dice uno nada, y allá está, mira la de esta, cuál de esta. Y no, hombre, la pura cura con uno, entre más viejo uno más trabado y más atarantado, no crean. Y yo sí decía, ay no, ¿cómo se les va? Pero no, sí se va hasta la vista, la memoria. Les digo que todo le cambia a uno. Yo me acuerdo que antes comía. Bueno, las que me conocen, pues siempre yo nunca he sido gorda. Siempre a mí me ha gustado cuidarme y les puedo mostrar fotos desde que yo tengo uso de razón, les puedo enseñar fotos. Yo cuando me alivié, a la talla que más llegué a usar es la 8. Y cuando recién me alivié, llegué a la 10. Y ya después de las 10, talla 10, bajé a la 8, que después de cuando fue bajando la cuarentena. Y de allí yo nunca he sido gorda. Así que yo me mire gorda, así no. Porque siempre me ha gustado cuidarme más cuando me aliviaba. Me bajaba, comía saludable y más en ese tiempo. Y les digo, puedo mostrarles fotos de cuando yo nunca he tenido así, sido gorda, pero cuando uno ya llega a una edad, les digo, el cuerpo cambia y todo va cambiando. Yo antes comía y podía comer a la hora que fuera, yo no me cuidaba. Y ahora no puedo comer tanto porque sí engordo. Si yo como comía antes y a la hora que me daba mi gana, no, hombre, por ruedo como pelota. ¿Y para qué quieren? No, hombre. Y uno pues sí se tiene que cuidar porque pues uno va a una edad que ya es definitivamente difícil. Para bajar ya no es fácil. Y antes yo decía, ay, como que era rápido bajo. Sí baja, pero ahorita cuesta para bajar. Daniela dice, saludos mi Noemí desde Alabaster. Hola Daniela, saludos. Usted de acá, de las de nosotros, acá vecina casi. Acené dice, ¿cómo te la pasas en tu cumple? Me la pasé súper bien. Pues ya ven que primero festejamos. Nos fuimos ahí con mi suegra, me hizo un mole. Y otro día nos fuimos a comer todos, toditos. Y ya de allí nos vinimos a las tiendas. Porque, no sé si ustedes sepan, pero en la Kendra, cuando tú cumples años, te dan el descuento del 50% de descuento de cualquier cosa que tú quieras comprar ahí, cualquier accesorio de caretes, pulseras, cadenas, lo que tú quieras. Entonces, por tu cumpleaños te dan el 50%. Entonces, es bueno y es lo que yo aprovecho. Y nos vinimos para acá un ratito con Ana. Y la chinita Liz ya después se fue, pero pues sí nos la pasamos bien. Dice Ale, suele pasar. Le dice Ale. Dice Angélica Hernández, dice un señor que conocí se murió porque había tomado pastillas para el dolor de cabeza y horas después tomó un Monster y se murió en el hospital. Dijeron que fue por eso. Wow. Les digo que sí es peligroso eso. Dice, ay Dios. Dice, sí. Dice, Acené, dice, sácalas, Noemí. Bloquéalas. Ya no hagas caso.
Ay, déjelas. Dicen que ellas, no saben que el león juzga por su propia condición. El león juzga por su propia condición y así son esas personas que andan aquí. Hay que dejarlas que vienen veneno para que descansen y ya así pueden estar tranquilas. Dice, ay Dios, cuánto chisme. Dice, hola, saludos desde Argentina. Argentina, dice, saludos hasta Argentina. Dice Maritza Toledo, dice, hola mi chula, saludos desde República Dominicana. Saludos, amiga, hasta República Dominicana. Yo sí, Galindo, dice a Zenet, sí sería mejor. Pues sí, sí sería mejor. Les digo que nomás dijo que voy a buscar, pero nomás ni nos hemos puesto. Pero ay, de veras. Señora, no la conozco, pero deseo muchas bendiciones. Muchas gracias, Seok. Erika Molina dice, ay, Noemí, a mí me caes muy bien. Me inspiras. Pues gracias a todas las personas que de alguna manera u otra pues les gusta mi contenido, están aquí conmigo, no importa con todas las cosas que digan, que tiren, que hablen. Saben que llega el momento en que te cansas de la gente, en que te cansas de escuchar las mismas historias, en que te cansas de que te digan cosas. Y hay veces no es bueno seguir dicen que el que calla otorga al final. No le vamos a dar gusto a la gente siempre va a hablar. Y al final, mientras uno esté con la conciencia tranquila, con la paz mental tranquila, que el mundo diga lo que quiera, porque realmente no estamos para ser felices al mundo. Yo sí, Galindo dice, la gente no se cansa, yo a veces sí me canso de oír puras mensajes, ¿verdad que sí? Sí cansa a veces, dices, ay Dios mío, ¿hasta dónde llega la gente? Pero pues les digo, yo estoy haciendo, estoy orando, que no crean, pero estoy orando bien fuerte todas las mañanas que me vengo, digo Dios, bendice a todo el enemigo malo que me rodea, a las personas que me quieren, ver abajo, que me quieren dañar mi vida, me quieren lastimar, te pongo en tus benditas manos a todas esas personas. Y de mí no te olvides, ayúdame, protégeme y libérame de todo el enemigo malo que me rodea, la verdad. Ese rosario que estoy rezando se lo estoy ofreciendo a todas esas personas y a mi familia más que nada principalmente, porque ahí dice todo lo que de verdad puede hacerte alguien y todo se regresa. Dice Natalia, dice, hola, reina hermosa, hola Natalia. Angélica Hernández dice, hola, yo a veces les ando preguntando a mis hijas cuántos años tengo. También ya se le va la chiva, amiga. Yo sí, Galindo dice, yo quiero ser activa, hacer ejercicio, mis amigas me motivan y nada que hago caso. ¿A poco no hace? Yo pensé que usted sí hacía, amiga, yo sí creía que hacía. Entonces no hace, yo. Dice Anaí Molina, dice, hola, bendiciones, bendecido día. Gracias, Anaí, igualmente. Marta dice, llegué tarde, reina. No, pues aquí estamos. Bueno, ya mero me despido porque ya me quiero ir a casa. Nomás iba a doblar esta ropa. Ya me quiero ir a la casa, chicas, porque voy a llegar en armas. Voy a hacer unas tostadas de jamón. Bien buenas, bien sabrosas. Y de allí tengo dos clases ahora bien buenas también. Ayer no fui porque realmente estaba bien ocupada, les digo que estoy bien ocupada ahorita, pero ahora sí no me la pierdo porque son clases muy buenas y lo voy a dar a todo lo que da. Hay que motivarnos unas con otras, hay que echarnos porras, chicas. Hay que ser unas mujeres bien positivas y activas y pues. Todo para adelante y nada para atrás. Angélica Hernández dice, Noemí, ¿cómo van tus siembras? Ya salieron las matitas, ya salieron unas matitas. En un video les mostré, pero nomás eran tres plumitas las que andaban saliendo, pero como ha llovido bastante, ya salieron algunas otras. Las otras todavía no se miran, pero muchas ya salieron. Después las voy a compartir. Ya me anda por arreglar afuera, pero como ha llovido bastante y el frío no se quiere ir,
Tengo miedo comprar mis plantitas. Aquí ya las pusieron. Aquí ya viene el jardinero y puso muchas plantitas muy bonitas, pero pues yo sí tengo miedo, porque imagínense invertir y luego que me las queme el frío. Aquí tienen dinero, yo no tengo para andar comprando cada rato. Y me voy a esperar mejor hasta que ya entre poquito más el frío, el calor, para que, porque ahora hace frío, ayer hizo frío. Creo que ya no más ahora va a hacer frío, por eso ando bien ensuaterada, porque ay, no, sí está bien helado. Bueno, no frío, pero cuando sale uno en la mañana, pues con mucho frío. Y quiero esperarme ya después que estén, pues ya para ponerlas. Ya a mí sí me gusta, les digo que a mí sí me gusta andar afuera. Quiero desquelitar allí las otras donde voy a poner las que tengo en el piso. Y a pintar, a terminar de pintar mis macetas que no he podido. Solamente pinté dos y me faltan otras. Porque pues el agua no deja. Un día un aigronazo. Y después un frillazo. Y después la lluvia. No termina uno. Josy Galindo le dice a Angélica, hola. Angélica Hernández dice, Noemí, ¿cómo van? No, sí, sí lo oí. Adriana Ávila dice, nos vamos, mis chulas. Me regreso a mi trabajo. Que tengan un buen día. Gracias, amiga Adriana, por estar aquí. Pues sí, el trabajo nos llama, ya sabe. Cuando hay compromiso, hay compromiso. Josy Galindo dice, se cortó. ¿En serio? Ni me había fijado. Mari Cruz dice, Heredia Pilatos dice, me saludas, soy Citlali, porfas. Hola, Citlali. Dice, saludos para Citlali. Gloria Valdés dice, saludos, mis chulas. Rebeca dice, hola, guapa. Josy Galindo dice, ya cuánto tiene uno más de dos hijos, ya no sabe uno si va o viene. Ay, yo sí, sí, cierto, ya no sabe si van o vienen, estamos como el moco, van o vienen. No, hombre, les digo, ay, no, si se va uno se le va, ya no sabes ni lo que a veces dices, ya nomás como que la mente te dice y la mente piensa una cosa y la boca habla otra. ¿A poco no pasa así a veces? Díganme si no es cierto. Dice Angélica Hernández, de jaja, la destacó, es así. Y cuando las dicen así, tus hijos te miran como que raro de que, ¿qué? Josy Galindo dice, mis hijos se ríen de mí porque les llamo por el nombre equivocado y les digo, ¿qué? ¿Me entendiste? Y dice, no. Dice algo, dice, le llamo como al chico así. Yo a veces les pongo otro nombre, a veces les digo, a una le digo un nombre y a la otra le digo el otro y así los cambio. Y a veces ni está a la que le estoy diciendo el nombre y dice, todo volteado. Pero así es, saben que íbamos a parar, yo voy a parar desmemoriada. Yo la verdad sí siento que mi memoria, siento que a mí, ni de mí se van a acordar, que al rato ya no vas a saber ni lo que voy a decir, como que mi memoria. Pero lo mío ya viene de herencia. Lo de mío ya viene de herencia porque mi abuelita, ella perdió la memoria. Ella perdió la memoria y mi papá también como que pierde en ratos su memoria. No está así como muy... Hay veces te pregunta la misma cosa, como que se le olvida. Y mi abuelita así era. Y yo me acuerdo que cuando mi abuelita se quedaba en la casa, a veces se la llevaban y todas las noches empezaba a orar una oración y decía una oración bien bonita, que yo ahorita ya se las dije a mis hijas y ellas ya se la aprendieron, es como una cadena que vamos haciendo. Y yo le digo, Ana, sí, dile al niño y cuando él crezca y tenga sus hijos, que les diga a sus hijos y así va a ser como algo bonito. Porque mi abuelita perdió la memoria, ella no sabía ya lo que decía y me acuerdo que siempre decía... Vamos a rezar, niñas, vamos a rezar. Y pues, sí, abuelita, vamos a rezar. Y empezaba, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios. Y la oración está larga, larga. Y de tanto que nos las decía todos los días, nos la aprendimos. Y yo se las digo a las niñas, y no diarios, sino cuando nos íbamos a la escuela, vamos a rezar, niñas. O en las noches cuando las llevaba a dormir, vamos a rezar la oración de mi abuelita. Y se la aprendieron las niñas. Y ahora le digo a las niñas, hay que decirle
a Sebastián, pero Sebastián ya se sabe persignar. Le digo, a ver, mi amor, vamos a persignarnos. Y le hace, en nombre del Padre, Hijo, amén. Ya sabe. Primero, pues no, yo sé que él está chiquito, pero ya sabe decir amén. Y cuando sabe, cuando vamos a orar, porque le hace así, allá está papá Dios, vamos a pedirle que nos cuide. Él ya sabe. Luego empieza con sus manitas y él le hace amén. Y le avienta besos, pues, allá a Dios. Y tengo un santito allá afuera en la yarda. Y una vez andaba yo cortando allá afuera cosas, pues como hierbillas. Pues ya ven que a veces me salgo ahí a talachar. Y le dije, mira, mi amor, cuando tú vengas aquí, que des una vueltita, porque los niños son tan vivos, todo se les graba. Tú vas a venir y le vas a pedir aquí a papá Dios. Es como el señor San José, el que tengo allá afuera. Y le dije, tú le vas a venir a pedir a papá Dios que nos cuide, que nos proteja de toda la gente que rodea aquí. Y va y que, es que se pone así, miren, en el santito y dice amén. Pues nomás eso sabe decir que amén. Y va y se para en el santito y ya. Le digo, mira, pero hasta dónde llegue el niño también bien, bien listo. Por eso les digo que sí es bien importante a veces uno. Pues mis hijas se aprendieron la oración después de que yo me la aprendí. Se las pasé a ellas. Y está bien bonita, es una oración para antes de dormir. Que te protege de todo, bien, bien bonita. Y pues a la niña les ha gustado bastante. Yo creí que nunca se le iban a aprender y se la aprendieron. Y ahora estoy tratando a ver si puedo lograr que Sebastián algún día la aprenda para que diga la oración de mi abuela. Pero la oración esta no va a ser mía, va a ser de mi abuela, que a mí me la enseñó. O sea que son oraciones de generación en generación. Y sí es bonito porque te queda un recuerdo bonito. Y les digo, yo siento que así voy a acabar. Desmemoriada. Dice ya cuando tiene más de. Sí, mi amiga, yo sí, así merito es. La destaca es así, sí. Y cuando les dices así, tus hijos y te miran como con cara de sí, sí, cierto. Mis hijos se ríen de mí porque les llamo. Es decir, lo leí, dice: hola, gente. Neuberlin, ay, ni sé ni decir el nombre este. Kenza, ¿cómo se llama? Josie Galindo dice, ¿cómo es abrir? Casi mayo ya podemos comprar las plantitas. Acá amanece bien frío y en las noches igual refresca. Así es cierto, yo todavía anoche, nosotros todavía el aire lo tenemos caliente, el de la casa, porque está frío. En la mañana bien frío y en la tarde todo el día está frío. Pero ya mero viene. ¿No ha ido a fijarse, amiga, si ya las pusieron allá donde usted vive? Amiga, yo sí no sé si ya ustedes ya las pusieron allá. Yo ya fui a ver allá donde está la. Pasé pues por ahí, pero todavía no las ponen. Aquí en donde yo voy, ahí en el donde las llevo cada año, pues. Ahí todavía no las ponen y ponen unas muy bonitas. La otra vez pusieron unas camelinas tan bonitas que ahora sí no me voy a quedar con las ganas. Yo creo que aunque cuesten, aunque nomás me traiga unas dos, pero me gustan bastante. Aquí tienen un porchezote grande, no. Y en cada parte tienen una camelina, así bien bonitas. Y dice esta mi patrona que cuando ellos van a Italia, dice que allá las donde quiera ves camelinas, así bien bonitas de colores. Y sí me ha enseñado fotos y sí, pues hay muchas, les gustan mucho las plantas por allá. Dice que Cuba, allá donde quiera ves plantitas, macetas bien bonitas. Y ellos ponen camelinas así en el, así, como colgadas, quién sabe cómo. Y se les ven bien bonitas. Jesús dice, saludos de parte de Elmo Home Brown. Nancy dice, hola chula, que tengas un hermoso día. Gracias. Jesús dice que saludos desde Puerto Rico, dice Jesús. Josie Galindo dice, mi mamá, últimamente, fechas antes de morir, también se olvidaban las cosas y yo le decía, oh, sí, mamá, ya me platicaste y ya después me decía, ay, hija, compréndeme, ya cuando uno está grande, uno se le va. Sí, cierto, porque mi abuelita sí nos decía, le decíamos, abuelita, ya rezamos, ya hay que no rezar la oración, ya la rezamos como 3 veces. Decía, no, ustedes están mal, ustedes piensan que no, que se van a dormir sin rezar. No, tenemos que rezar. Ándeles, vamos a rezar de vuelta.
Y toda la noche hasta que se quedaba dormida rezaba, porque decía que no rezábamos. Se le iba así. En cuanto acabábamos de rezar, volvía. Vamos a empezar a rezar, niña. Pero si acabamos de rezar, no, no es cierto. Dice, ustedes no quieren rezar, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo mi abuelita se le acaba de olvidar si acabamos de rezar? Y rezábamos como unas 20 veces la oración hasta que se dormía mi abuelita, pero era porque ella ya se le iba. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, de todas maneras nos viene de herencia por los dos lados, porque pues la memoria como que por los dos lados viene, así que sabe Dios en qué iremos a operar. Les digo, ay niñas, ustedes no me vayan a abandonar cuando se me vaya la chovia. Que me pierda por ahí. Dicen, ay, mamá, ¿cómo crees? Josie Galindo dice, olvidan las cosas. Dice, Josie Galindo dice, mi niña de 6 años, rezamos antes de dormir. Ella no se duerme si no les rezo. El ángel de la guarda. Sí, es que es bien importante. Fíjense que es bien importante uno rezar. Y también cuando uno los lleva a la escuela también es bien bonito porque pues se van con la bendición de uno también. Ya hasta a veces si a uno se le olvida, ellos te andan diciendo, no, vamos a rezar. Vamos a rezar, hasta ellos andan diciendo. Fabi Zapata dice. Salió el enemigo aquí, chicas. Llegó. Imagínense, vean esta mujer que está aquí. Fíjense, vean y lean lo que está diciendo esta mujer aquí. Que Dios le perdone lo que dice. A lo mejor trae su alma muy... No sé de verdad por qué dice. Qué feo. Como les digo que para todo, les digo que, ay, Dios mío, hay que rezar por esta señora. Necesita a Dios en su corazón, creo. No sé si la están viendo, no sé si están viendo a esta señora que es lo que está escribiendo. Pero, oh, my goodness, ¿hasta dónde llega el odio? Qué feo. Dice Elizabeth, qué bueno que le plante la semilla del amor a Dios a tu nieto. Eso habla de tu buen corazón. Saludos. Gracias, amiga. Pues imagínese si no uno no. Si imagínese si uno no ora y no cubre a nuestra familia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, imagínense ustedes, ¡ufule! ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra persona, nombre? Hay que tener un poquito de consideración y conciencia para poderle dañar el corazón a una persona. Imagínense esa persona que está escribiendo eso, digo, Dios mío, no tiene, esa persona no tiene ni porque ni Dios en su corazón. Dice, no he ido, amiga, a ver si ya las pusieron, dice yo sí. Aquí todavía no las ponen, pero en cuanto las pongan voy a ir porque traen muchas muy bonitas. Dice Inés Noriega, dice, buen día, Noemí, hoy alcancé tu en vivo. Gracias, Inés, qué bueno. Amada Martínez Barbosa, Noemí, hay que tomar su crol para la memoria. ¿Y eso qué es? ¿Pastillas o qué es, amiga? ¿Y si funciona, si es bueno? Pues dicen que la zanahoria, pero pues yo tomo como zanahoria y como que no me haga efecto. Inés dice, sí, Noemí, fue lo primero que vi. ¿Verdad que sí? Eso está para como que, oh my goodness, se apareció el chavo, se apareció el chamuco, más bien. Esa no reza, yo creo que ese es el vivo diablo. Josie Galindo dice, Dios la protege, la perdone, pobrecita. ¿Cómo ha de sufrir? Exactamente. Imagínense para describir, oh my God, hasta si el cuero se me enchinó a mí. Ay, a mí se me enchina el cuero, la verdad. No llegaría yo a tener el corazón así de lastimado. Porque son personas que están muy lastimadas. Yo pienso que por eso dicen todas esas cosas, la verdad. Yo sí, dice Azenet, bloqueala. El problema es que no sé cómo bloquearla, si no ya la había de haber bloqueado. ¿Para qué la quieres seguir? Sí, pues, pero no sé cómo.
Voy a tener que aprender. Por aquí dice, uy, sí es cierto, miren, aquí dice. Aquí dice, le voy a buscar, ya verán. Me voy a tener que poner, porque imagínense ese demonio, ni para qué lo queremos aquí, estamos bien a gusto. Váyase de donde vino, exactamente. Asené dice, quiere hacer que te enojes, solo bloquéala, más coraje les da a ellas. ¿Verdad que sí? Es que el problema es que una persona que no tiene paz en su corazón no puede ver la tranquilidad de otra persona y la quiere ver infeliz como es esa persona que te está haciendo el mal. Entonces, que Dios la proteja, señora, y pídale mucho a Dios por su paz mental, su corazón, para que le ayude, porque sí necesita mucho a Dios. Vaya que le hagan una oración, la necesita urgentemente. Dice Alma, dice esa mujer. No es feliz, tú no le hagas caso, mi chula, no, hombre, ¿qué le voy a hacer caso? Imagínense ustedes. Yo no sé cuáles flores son las de colores plantando y se me secan con el calor. Las que cuando usted vaya al vivero, no sé cómo le dicen allí, de los venden. Amiga, las que están adentro como de un, ya de que ponen techitos. Y que están como sombreadas, esas son como para un poco de sombra y un poco de sol. Y las que están totalmente en el sol, esas quieren decir que todas son de sol, no importa lo fuerte que esté el sol. Yo no sabía eso, me lo dijeron apenas el año pasado, porque a mí también yo unas ponía ahí y como que yo miraba que el sol de tan caliente las ponía como muy tristes. Y alguien me dijo, mira, chécale. Las mismas que andan trabajando allí porque son hispanas, dijo, es que estas son de adentro y estas son un poco de sol y como pues sombra. Entonces las que usted vea que están en el mero solazo, esas sí son, y no importa el sol que les pegue tan fuerte o lo que sea, esas no se te van a secar fácil. Entonces eso fue lo que yo aprendí. Qué bueno que me dijo, porque yo a veces agarraba, pues, porque me gustaban, yo decía, esas me gustan enfrente, pero como enfrente yo no tengo sombra que les diera, pues me las mataba. Entonces, por eso dije, no, ahora sí voy a aprender un poquito. A veces uno aprende, por eso les digo, a veces uno aprende de también preguntándole a las personas. Dice Juanita Morales, dice, saludos desde el norte, Carolina. Yo sí, Galindo, dice, yo no sé, dice, yo sí. Uy, no, qué feo es odiar a alguien. Esa gente vive en infierno. Y sí, ay, no, yo de verdad, yo les digo que yo he estado orando porque, oh my, yo siento que, ay, no. Y eso es que a veces no les comparto todo, chicas. A veces yo quisiera compartirles muchas cosas que yo sé que a ustedes como personas, como mis amigas fieles, seguidoras, que les puedo ayudar y que no que me inspire, no que me vean como que me idolate ni nada, no. Yo soy ser humano como tú, como cualquier persona, también con subidas y bajadas y le echándole ganas y por más que me tiren, luego le voy a echar ganas porque yo no voy a dejar que nadie me pisotee. Yo no nací para que me pisotearan ni menospreciaran. Yo nací para ser feliz y gracias a Dios, con la voluntad de Dios, estoy tratando de no hacer caso a todas las personas que me quieran ver derrotada, ¿no? Porque no les voy a dar el gusto. Entonces, uno tiene que aprender que las personas que te quieren ver así es porque esas personas no son felices y no les importa todo lo que te digan. Esas no les importa. Imagínate esa persona llegar a decirte todo eso. Eso es no tener ni paz, ni yo creo que ni no, no, no puedo decir nada más que ni tan siquiera hablar mal de esa persona, simplemente no tiene a Dios en su corazón. Una persona no creo que tenga ese corazón para desearle tantas cosas tan feas a una persona. Qué feo de verdad. No me explico, no me explico la verdad. Y yo les digo, yo les doy gracias a ustedes que están aquí y hay veces quisiera pues decirles cosas, cosas que a veces hacemos o que podemos para que ustedes vean, pero yo ya me di cuenta que de verdad me tienen mucha mala voluntad y si yo les comparto a veces hasta más, yo creo que más cosas peores voy a agarrar, así que digo, no,
Hay veces que trato de compartirles un poco, pero no todo. Como antes ya ven que les compartía, ay, qué hora esto nos fue bien, y que esto y que el otro, y a veces eso no es bueno porque hay gente que de verdad no te quiere ver arriba, te quiere ver abajo, y no quieren que salgas adelante, y hay gente que sí es mala. Yo me he puesto a ver prédicas de sacerdotes que existe la maldad, sí la existe, y uno tiene que tener mucho cuidado por esas personas que te quieren ver destruida. Y más que nada a tu familia, no nomás a uno, sino que también a la familia. Entonces, hay veces que te enfrenas poquito, porque nada les encaja. Todo lo que uno hace les parece mal. Si te cuidan, les parece mal. Si te arreglas, les parece mal. Si eres feliz, les parece más. Si eres feliz, estás fingiendo. Y si esto, todo. Yo soy la mala del mundo, yo soy la mala. Soy una persona muy mala y pues todo lo mal me lo ven. Pero yo sé que al final Dios es el que está viendo. Y si más, yo sigo orando y si le sigo pidiendo a Dios, fíjense que el otro día, no sé y no quiero ni compartirles específicamente lo que he vivido durante este tiempo que han venido muchas cosas muy fuertes a mi familia, a mi vida. Y yo a veces veo las bendiciones que Dios está haciendo a mí. Y yo digo, Dios, estás conmigo porque yo veo tus obras, tus bendiciones, veo lo que tú estás haciendo por mí. El otro día, ya ven que eso de la casa que me había buscado, y el otro día yo no sé ni cómo se me multiplicó un dinero que yo tenía, que yo no tenía lo que estaba, y yo no sé de dónde salió, pero salió. Y yo dije, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Pero miren para que vean, Dios obra. Por eso dice que obra bien y bien te va. Y yo de verdad me quedo sorprendida cómo Dios obra en mi vida, cómo Dios me multiplica, me bendice y con cosas buenas, porque yo no le hago daño a nadie. Yo no, me refiero a que yo no soy capaz de hacerle daño a alguien de así de esa manera, jamás, jamás. Entonces, siento que como yo lo hago, pues Dios me está viendo mis esfuerzos y me está bendiciendo de una manera muy buena y me protege. Yo sé que Dios no me ha dejado sola, siempre ha estado a mi lado y no me suelta de su mano y no me voy a soltar de él porque sé que Dios le gusta lo que yo estoy haciendo y por esa razón. Y porque les digo, ustedes también me han ayudado bastante, las que de verdad están aquí de corazón me han ayudado bastante, les agradezco de todo, desde lo más profundo de mi corazón. Todos sus consejos, como les he dicho muchas veces, porque si ustedes son personas de Dios, ustedes me van a, ¿cómo se dice?, a transmitir cosas buenas que no me vayan a afectar, ¿me entiendo? Me explico, como que ustedes me van a decir, no hagas esto porque no es bueno, no hagas esto, no. Y eso es lo que a mí me ayuda también bastante, que ustedes, sus consejos de ustedes también me han ayudado mucho, mucho, mucho. Las personas que me han escrito también privado, la otra vez una persona, y voy a decir el nombre porque es una persona conocida, me escribió y me hizo una carta muy bonita que me dijo, Noemí, te aplaudo porque lo mejor que pudiste ser es quedarte callada, dijo. Te aplaudo, dijo, y nunca le des el gusto al enemigo, tú ser como tú eres. Y tú para adelante, tú échale ganas, tú puedes, yo te conozco. Y me dijo muchas cosas muy bonitas, que es una persona que yo casi nunca platico con ella. Y me sorprendí. Personas que realmente, que a veces tú piensas que no eres importante, pero sí eres importante para esas personas porque te admiran de la manera que tú eres. Y me dijo muchas cosas muy bonitas que me ayudaron bastante. Entonces, eso me hace sentir mejor porque sé que tengo personas, también como tengo personas malas que no me quieren, también hay personas muy buenas que me quieren y se los agradezco de todo corazón, de verdad se los agradezco. Lupita Renteira dice, saludos, señora Noemí. Acabo de mirar su video de decoración de Pascua, muy lindo. Ay, gracias. Pues ya lo hice al último, pero bueno. Lo hice con todo mi cariño porque pues estaba yo bien inspirada con mis decoraciones. Dice Saria, dice, hola, soy nueva y me llamo... Ufule. Pues creo que puedo pronunciar más bien el primer nombre.
Sarina. Es que no puedo decir el... Yo sí, Galindo dice, ah, ok, amiga, mi esposo, yo creo, me trajo las de sombra y se me quemaron, pero feo. Y dije, no, hombre, yo creo esas eran para adentro. Sí, amiga, mejor usted vaya, vaya allí al lugar donde las venden y allí usted misma va a mirar. Y las que quiera poner enfrente, pues usted ya sabe, las que quiera, las más bonitas. Porque yo a veces agarro, aunque sea poquito más caras, pero son las que pongo en mero enfrente. Y ya las otras, pues como tengo varias macetas, pero usted se va a dar cuenta. Y hay veces, pues aunque no compre uno de las meras caras, puede hacer uno muchas. Yo ahora ya lo que hago, agarro vasitos así chiquitos, como tipo así cajetitos chiquitos, y pongo porque se hacen grandísimas, bien bonitas así. Pero ahora me dijeron que agarrara de como de camote para que no estuviera comprando cada año y volvieran a salir. Entonces, pues eso también me ayuda bastante porque me dan opciones. La gente pues misma me dice, no, agarra de esas, aunque te cuesten, pero sabes que cada año te van a producir. Mi comadre la otra vez me habló y me dijo, ay, veas qué bonitas. Y me, pues a veces me hace FaceTime o me manda fotos y tiene ya su jardín bien bonito. Y me dijo, no, agarra de camotito porque esas también ayudan bastante y ya no tienes que gastar cada año, porque es un gastazo cada año. Dice Ale, dice, hola Noemí, saludos y bendiciones. Inés dice, donde quiera salen esas gentes fomentando el odio. Qué mala onda. En serio que sí. Ya llegué. Flor dice que ya llegó. Bienvenida, amiga. Mari dice que, ¿verdad que sí? Inés dice, es la envidia andando la que dice la que comentó. Eso no es mí, tú sigue adelante. Sí, pues imagínese si uno se pone a hacerles caso. Pues yo andaría, ya andaría toda yo deprimida y toda con tanta cosa. Imagínense, yo ya andaría ya casi en mis últimas vidas. No. Dicen que cuando más te atacan, más fuerte tienes que ser. Pero con la voluntad de Dios, no con la del enemigo. Tienes que ser más fuerte porque vendrán cosas mejores. Y hay veces uno lo vive, cosas bonitas que dices, no hay necesidad de desgastarse por las personas que están faltas de amor. Hola, lo que pasa es que a esa fulana nadie la toma en cuenta y por eso viene a tu canal por sus 5 minutos. ¿Verdad que sí? A lo mejor quiere llamar la atención y quiere que aquí todas le dé, pues como que le estemos poniendo atención. Sí, la verdad que sí, dice Amada Martínez Barbosa. Que dice que la naturista son cápsulas. Ah, ya verá, las voy a buscar. Es que sí las venden en la naturista y son cápsulas. Ale, fueron los... Dice que fueron las taxes. No, amiga, esas no, porque yo ya las había puesto ahí, revisé todo. Eso yo ya desde cuando lo revisé, esto pasó apenas la semana pasada. No, eso no fueron. Yo no, pues yo, imagínese, no creo que era una cantidad enorme, pero algo que yo dije, no, hasta chequé bien y dije, ¿de dónde? Pero no era eso. Y yo dijo, yo no sé, pero de alguna manera Dios te multiplica, de alguna manera. Es que ya de que cuando uno tiene su cuenta de banco, tú puedes checar todo lo que has gastado, lo que has metido, lo que has sacado. Ahí te sale todo en el teléfono, lo puede uno checar todo. Ya no necesita uno ir ni al banco. Y pues ahí te aparece. Dice, hola, mi hermosa Noemí, aquí estamos contigo al 100. Gracias, Laura. Inés dice, siempre me ha gustado tu actitud, Noemí, y si te transmites eso, esa alegría, positivismo. Pues sí, es que imagínense yo trabajando y con una actitud para la chinflada y yo bien decaída y todo, no, pues ni fuerzas voy a tener para trabajar. Tengo que levantarme con la pila bien puesta, con mi posición bien puesta y siempre con la voluntad de Dios y pidiéndole a Dios por... pues que me libere, que me proteja y todo eso. Tengo que ser
positiva, porque si no, imagínense, con estas personas que andan aquí, imagínense con todo eso que me dicen, ufule, hasta se me enchinó el cuero, digo, pues, ¿qué es el chamuco? ¿Qué carajos? Maritza dice, hola, Jenny Rodríguez dice, hola, buenas tardes, Alex Ávila, hola, señora Noemí, saludos, Lupita Cruz dice, hola, Noemí, qué bueno que te alcancé, voy llegando a casita, gracias, qué bueno, Lupita, que acabas de llegar, bien, se desconecta, no sé si se fijan si se desconecta. Dice Ale, dice que Juan me depositó por mi cumpleaños. No, no me los depositó. Él me dio regalos. Lupita Cruz dice, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Llegaron las venenosas. Sí, olvídese, ya aquí dijeron de lo peor. Dice, hola, Noemí. Muchos saludos. Lupita Muñoz dice, hola, bella, saludos. Ya me voy por mi hija a la escuela. Bendiciones. Híjole, sí, ya va a ser tarde. Dice, hola, Noemí. Magdalena dice, hola, mi hermosa Noemí. Voy llegando y aquí estoy viendo. Saludos, saludos. Magdalena Hernández, saludos, amiga. Inés Noguera dice, a veces sí se convierten en... Se convierten en chamucos o chamacos cuando quieren llamar la atención. Dice Juan y Rodríguez, dice, me gusta la limpieza de construcción que la vi haciendo, que le vi haciendo. Gracias. Inés Noguera dice, chamucos. Jenny, pues mira, yo, qué bueno que te guste. Qué bueno que te guste que miraste los videos. Algunas personas me han estado, yo creo que personas nuevas que se suscriben y van y miran los videos de la decoración. Qué bueno que les gustan, que les puedo dejar algo de lo que yo hago. No perfecto, pero pues si algo les sirve o les sacan provecho de algo, pues qué bueno. A mí me ha funcionado bastante de la manera que yo trabajo, de la manera que yo puedo pues ayudarles a las personas que se van. Porque muchas personas me han dicho que han querido, ¿cómo se dice? Hacer su propio negocio de casas. Me da mucho gusto. Me alegra bastante que muchas se han inspirado y han agarrado sus propios trabajos a través de viendo mis videos. Qué bueno, me alegra bastante. Yo me siento muy orgullosa de ustedes, chicas, porque si han logrado cosas bonitas, personas que de verdad pues han querido, pues qué bueno por ustedes, porque pues de eso se trata, de ayudarnos unas con otras y de desearnos lo mejor y de echarnos porras, ya sea en nuestra casa que limpiamos y cosas que a veces aprendemos o ya sea afuera donde uno trabaja. Me han preguntado mucho de ese video que cuánto me pagaron de esa casita que limpié, la última de 3 recámaras, que muchas ya lo han visto y pues no todas les he contestado y unas no leen todos los comentarios, pero les puse que por esa casita me pagaron $650. Para las personas que pues han visto mis videos viejitos. Como es una casa pequeña, pues eso era lo que a mí me pagaron. Eso fue lo que cobré y sí me los pagaron. Y ya si es una casa más grande, pues te pagan más dinero. Pero estoy hablando de las de construcción, no de las habitadas. De las habitadas yo creo que ya saben cuánto gano, ya siempre les he dicho. Y no porque les quiera presumir ni nada, porque me han preguntado también para que se inspiren y que sí queda, que sí se puede, que sí tienen ganas de luchar, si tienen ganas de salir adelante, de ser independientes, de que en este mundo no hay ni una traba que se te pueda poner, al menos que estés enfermo o que no puedas y que quieres salir adelante, con Dios todo se puede. Y echarle ganas, chicas, porque sí se puede y se los digo porque a mí, pues, sí me ha funcionado, pues. Dice Maribel, dice, hola, Noemí, saludos. Jenny dice, a eso iba, dijo Jenny. Noemí, haz videos de tus limpiezas en tu casa de construcción y residencias, bendiciones desde Pacoima. Ahorita no he limpiado, ya no he ido a limpiar las de, y sí me las pudiera dar, pero no hago porque de remodelación y de construcción no he ido porque no puedo ya ahorita. Estoy como que bien saturada con las que tengo aquí habitadas. Entonces no puedo y antes Ana era la que me ayudaba. Pero como Ana ahorita está en la escuela, haciendo la escuela, y
Y pues ya tiene el niño. Y pues ya todo cambió. Ya no es igual que antes, que no, ella no, pues no tenía el compromiso. Ella era la que me hacía el jalón. Vamos, yo te acompaño. Ya nos dividíamos el dinero. Pues nos tocaban de 325 a cada una. Cuando hacíamos casitas chicas, nos iba muy bien porque nos las hacíamos en 4 o 5 horas. Lo mucho. Porque no eran grandes. Y pues nos iba bien. A veces nos hacíamos hasta 2 al día. Y ya nos traíamos nuestro buen dinero. Casi lo que sacábamos a la semana lo sacábamos en un día. Pero pues ahorita ya es diferente. Ya, ya tiene sus compromisos. Ya me dediqué ya como más a las habitadas. Pero si tiene una duda, una pregunta de cómo puedo ayudarla para las de construcción, pues lo poco que yo sé, ahí hay algunos videos. Y si no, déjeme un comentario a Instagram y yo le contesto ahí cualquier cosa que tenga. Porque sí me han mandado mensajes personas y sí les contesto cuando tengo. ¿Puedo? Sí, ya veo, aunque sea tarde, pero les contesto. Y ya les digo más o menos, pues cuánto es lo que yo cobro aquí, que se cobra aquí, pues era. Tengo mucha experiencia trabajando en limpieza de construcción, casas de departamentos, oficinas, etcétera. Ah, mire, usted ya está bien acomodada. Dice, hola, Lupita, fue buen pago por esta casa. Muy bueno, fíjese que sí. En aquel tiempo cuando nosotros trabajamos, yo traigo una ruta de trabajo de casas de construcción hace mucho tiempo atrás, mucho, cuando mis niñas estaban más chiquillas. También me iba muy bien, pero antes sí las pagaban perfectamente bien, antes las pagaban muy bien. Mucho sacaba yo a la semana, un dineral que no se pueden dar una idea, pero sí nos hacíamos varias a la semana, muchas, pero así también llegaba el cheque. Pero pues ya todo eso se acabó, ya las casas sí te las pagan bien, pero no tanto como antes, ya no es igual. Pero de todas maneras te queda, o sea, es un dinero que te lo ganas, a lo mejor poquito matado, pero lo ganas rápido y no lidias con nadie, también eso tiene que ver mucho. Dice Lupita Cruz, dice, fue buen pago por esa casita. Sí, fíjese que sí las pagan. Y si uno ya le sabe la movida y entre dos, sí, se las hace uno rápido y te las sacas rapidito. Por eso a Ana le encantan esas casas. Dice, no, hombre, aquí se gana el dinero bien rapidito. Pero, pues ya a veces los compromisos ya no te dan, ya no, pues ella ya no le dieron chance. También la escuela, pues también. Josy Galindo dice, le enseñé el florero a mi amiga de las ramitas que hizo y dijo que lo iba a hacer. Nos gustó mucho. Ay, gracias, Josy. Pues fíjese que sí, tengo unas grandotas también que tengo guardadas, unas ramas. Pues puede hacer uno muchos arreglitos, hasta no nomás para Pascua. Puede poner un florerito ahí en medio, nomás con unos palitos así pintados y unas florecitas al gusto de cada persona y quedan bien bonitos. Es que ahorita ya lo simple es lo que se ve bien bonito. Hasta con un librito, un florerito y la velita encima del librito y ya. Se ve bien bonita ahí la mesa. No necesita uno. Aquí vieran qué bonitas tienen las casas. Híjole. Bien sencillitas, con unos libritos y una velita y así. Cualquier cosita y se ven bien elegantes las mesas. Bien bonitas. Y su lámpara. Y ya el cochinero así, el tanto tiliche, ya no sé. Y aparte uno no tiene tiempo de andar limpiando, pues necesito uno, pues tener mucho tiempo para limpiar tanta cosa y a veces dice uno, ¿para qué? Ya no se usa tanta, muy cargado, pues. Juanita Morales dice, tiene razón, por eso nuestra raza no progresa, es que no nos apoyamos, así es. Es que hay veces que eso pasa, una persona no quiere decirle a otra para que no le vaya bien a la otra. Y yo digo, yo siempre les he dicho que para todos sale el sol. Para todos sale el sol en diferente forma. Y si tú obras bien, bien te va. Eso lo tengo muy claro. Entonces, Dios provee cuando ve que tú estás proviendo por las personas. Yo sí les digo, yo las personas que me mandan mensajes y les digo, me dicen, no, ¿cuánto cobro? Mire, me salió esta casa. Si yo puedo, yo les ayudo. Porque, pues, miren, ustedes están allá, yo estoy aquí. Ustedes, aunque estuvieran aquí, no me van a venir al menos que me vaya a echar la mala, pero ¿qué me van a dañar a mi trabajo? Nada, no me cuesta nada decirles, miren esto, háganle así, no me cuesta, o sea, digo, qué bueno que también puedan salir adelante, que también quieran luchar por su familia, si es que están solas o si es que quieren hacer su, no porque no tengas marido o tengas, sino a veces hasta para uno mismo.
Entonces es bonito, ¿qué tiene que nos echemos porras unas con otras y nos orientemos? Eso no es, no le quita a uno nada, nada. Dice Alma, dice, me despido, Noemí, que tengas excelente día. Bye, bye. Gracias, Alma, gracias por estar aquí. Jenny dice, ahora quiero hacerlo por mí. Cuenta cómo coge usted las de construcción. Me gusta más esa limpieza, ¿verdad que sí? Y en las de construcción te ganas el dinero poquito más matadito, pero te queda mucho más que en las habitadas. Es así. Te queda en un ratito, te haces tu buen billetón. Pues mire, amiga, si usted quiere hacerlas, vaya a las colonias y haga sus tarjetitas, déselas a los builders y dígale que usted limpia casas, que tiene muchos años de experiencia, que ha limpiado por muchos años. Dígale, si tú no confías en mí, confía en mí, yo te limpio. Y si no te gusta el trabajo, dime, yo soy de las personas que me gusta que me corrijan, pero si no, no me lo pagas. Pero usted tiene que estar bien segura de lo que le está diciendo al builder para que le dé el trabajo, porque si la ve insegura, yo siempre les decía, si no te gusta mi trabajo, no me pagues, porque yo sabía que mi trabajo sí les iba a gustar. Si saben lo que haces, ellos van a basarse a lo que tú les estás diciendo. Entonces, si ven que eres buena hecha, hasta son capaces de darte el trabajo a ti si es que traen otra persona. A mí me han dado trabajos y han traído otras personas y me los han dado porque pues les gusta el trabajo que yo hago en muchas partes, incluso también aquí en las casas habitadas. Pero como le digo, depende de qué tan fregona se siente uno usted para trabajar y qué tan limpia sea y detallista. Entonces, si les gusta, a usted le van a abrir las puertas donde quiera. ¿Por qué? Porque esa persona le va a recomendar otra colonia, otro builder, y el otro le va a recomendar otro, y así usted se va a hacer de muchas casas. Así es como a mí me funcionaba antes. Entonces, y de las habitadas, pues con una que agarres, ya con esa te recomienda a las amigas, a las primas, a su familia, y ya te llenas las casas. Pero la construcción, pues yo entré en la construcción por mi esposo, y ya después pues ellos mismos me consiguieron y ellos mismos le dijeron a otras compañías, así mira, ya te limpia bien, y así me hice. Yo ahorita no limpio de construcción porque no, digo de construcción o de remodelación porque no tengo lleno, pero si quisiera, pues voy a limpiar también de esas, porque pues también no quiero como andar como antes, ¿verdad? Pero sí es bien, sí deja, de que deja, sí deja, porque rápido las haces, y más cuando uno ya le sabe, les digo, la movida, rápido, haces mucho, mucho, y si te digo mucho es porque sí te va muy bien. Con una buena muchacha que te agarres para trabajar y tú, te la haces, pero rápido, y en un ratito. Paola dice, ¿qué hace? Acabo de venir. Pues aquí estamos echando plática de la chamba. Lupita Cruz dice, ya no hagas tanto caso a esas culebras. Somos más las que te queremos. Dice, apoyamos y queremos. Gracias, Lupita. Gracias, mi Lupita. Yo sé que usted es una amiga fiel aquí. Inés dice, esta es tu trabajo. Dice, ese es tu trabajo. Pues yo limpio casas, Inés. Yo limpio casas. Antes limpiaba de construcción. Yo creo que tengo limpiando casas, ¿qué será? Unos 20, ¿cuántos años? 28, 27, yo creo que limpiando casas. Imagínense, ya tengo mucha experiencia yo en las casas, mucha. Y no quiere decir que sea perfecta, que sea la mejor, pero pues de que sí le sé más o menos, sí le sé. Yo a lo que me pongan a hacer, le hago. Yo ya les dije aquí, si ustedes me ponen a cortar la yarda, yo se las corto. Yo no le tengo miedo a la máquina, no le tengo miedo a nada. Yo, mientras sea trabajo y sea honrado, no me importa lo que tenga que hacer, sea honrado. Acuérdense que les acabo de decir que mientras sea un trabajo honrado, que no vaya a hacerle daño a nadie, yo hago lo que me pongan a hacer. Si tengo que ayudar en el afuera, lo hago, ¿no? No me quita nada. Es trabajo. Dice Jesús Zavala, dice, no te preocupes, aquí nos vale. Gloria dice, hola, saludos, mis chulas. Jesús es. Dice Inés, dice Jesús, se sabe desde hace mucho, pero Noemí está en lo suyo. Sí, más cansado, pero vale la pena. ¿Verdad que sí, Jenny?
Sí es poquito más cansado, le digo, pero sale la pena. Mucho, mucho más. Porque le dije que ese día que nos hicimos esa casita, nos pagaron eso. Yo me acuerdo que no le hicimos, creo que sí les dije en el video, no me acuerdo si en 4 o 5 horas. En un ratito, y fue porque andábamos. Nos entretuvimos más porque tienes que prender en la cámara. O a veces Ana me grababa o que deja la cámara. O que vamos. Eso te entretiene, pero en realidad se hacen menos. Y en un ratito te los hiciste, en un día. Dice... Ya me voy a despedir porque ya se hizo tarde y yo me tengo que ir. Y por estar aquí en el carajo mitote, está bien buena la plática. Pues a mí me emociona de las personas que así que me preguntan del trabajo. Yo sí me emociono porque pues sí me gustaría verlas a ustedes también echarle ganas y triunfar. Y a las que no también, a las que son amas de casa también, pues les ayuda, ¿verdad? Dice Maribel, écheme buenas vibras para que encuentren trabajo. Ahora, sí, amiga, yo voy a pedirle a Dios para que usted, Dios, le ponga un buen trabajo. Dice Alec, dice, yo sí, Galindo, dice, yo limpié casas en algún tiempo. ¿En serio, amiga? ¿Habitadas o de construcción? Fíjese, por eso es bien limpia. Por eso es bien activa, porque pues como ya sabe de la limpieza, por eso tiene su casa bien espejito. Dice yo, dice que Coop, dice que yo limpio casas por 5. Tengo 14. Wow. Tiene muchas. Dice Jenny, la felicito. Muchas gracias. Mucha experiencia. Gracias, Jenny, de nada. Te digo que si tienes una duda, pues ahí me mandas un mensaje en Instagram y con mucho gusto te lo contesto. Bueno, chicas, ya las dejo. Yo ya me voy porque ya voy a manejar. Tengo que ir a hacer de comer y luego me voy a mis ejercicios. Ya me estuve un rato platicando con ustedes. Me dio un gusto saludarlas, ya que todas estuvimos aquí platicando muy a gusto. Y hay que orarnos unas por otras. Hay que orar unas por otras para que Dios nos libre de todo el enemigo malo. Echarnos porras y acuérdense que todo para adelante y nada para atrás. Así nos quieren ver abajo, todo para adelante y nada para atrás. Nos vemos pronto, que Dios las cuide, las proteja y las bendiga, y a mí que no me olvide. Adiós.